Ojo que ya tengo por aquí el invitado. Antonio, ¿me escuchas? Hola, buenas, Dani. Te escucho ¿Sí? perfectamente. ¿Te di entrada? Perfecto. Estoy yo aquí hablando del concurso y el invitado esperándome. Bienvenidos al baloncesto, esto es Rectificado en el Aire y hoy conmigo don Antonio Felipe Pérez de la Lastra, entrenador de la sección de baloncesto del Cádiz Club de Fútbol. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Dani. Muy bien, muy bien. Vamos a Muchas ganas tope. de pasar un Hombre, buen ratillo. aquí ya lo hemos pasado bien en la prueba de sonido, imagínate ahora. Ya toca disfrutarlo. Lo malo es que aquí, o sea, están aplaudiendo ya. Tú no lo vas a oír, pero están haciendo cosas que ahora lo oiga el público. Están aplaudiendo ya, se están gastando los cuculuchipuntos, Antonio. O sea, es que nada más llegar ya te han recibido con aplauso. Para que tú Y veas, aquí ya. eso que es buena época para la entrevista. Es buena época. No hay malos resultados, no hay. Me llevan. Estamos de Eso vacaciones, también es verdad, buena Antonio. época. Lo malo es que a mí me llevan a maltraer, porque no sé qué horario le viene bien ya a la audiencia. Porque antes decían, sí, a las 9:30 perfecta, pero a las 9:30 hora, que si no está uno en el bar, que si no está uno en otro sitio, que si no está en la playa, que si no. Tienen miles de historias. Pero hoy la historia la cuenta Antonio Felipe, que yo me dirigí, me ha dicho el que me dirija así y no fallo. Nos va a contar la historia de que el club amarillo, el submarino amarillo, el Cádiz Club de Fútbol, ha extendido sus tentáculos, además de otras disciplinas deportivas, por el baloncesto. Y te ha tocado a ti ser el entrenador. Te ha tocado por méritos propios, imagino. Algo habrán visto, ¿no, Antonio? Bueno, es una situación muy particular porque, bueno, como bien has dicho, el Cádiz ha ampliado los tentáculos, ya ha tenido equipos en voleibol, tiene fútbol sala, equipos de rugby, y la casualidad ha hecho que a un cadista como yo, pues le ha llegado la oportunidad de poder llevar lo que es la sección del baloncesto. Bueno, pues nos enteramos por diciembre aproximadamente que podía existir esa posibilidad. Yo sé que hubo muchas reuniones de por medio y creo que fue en abril, por ahí, cuando ya se firmó el acuerdo con el club nuestro. Por Por abril. méritos propios, por estar también en el sitio en el momento adecuado, porque ellos lo que han hecho es absorben el equipo senior de Puerto Real, que es donde yo estaba entrenando. El equipo senior de Puerto Real no existe ahora mismo, es el equipo Exacto. del Cádiz. Exacto. Es decir, el club sería Club Baloncesto Puerto Real, pero el senior en concreto es Club Baloncesto Puerto Real, Cádiz Club de Fútbol. Es decir, el senior nuestro pasaría a ser de la disciplina del Cádiz. Y el Puerto Real Y sigue con sus categorías inferiores. exacto, por lo menos este primer año. A partir de ahí, la idea es ir creciendo con las categorías de formación, pero este primer año solamente con el equipo senior, a priori masculino y femenino. De momento yo estoy con el masculino, pero a priori con el masculino y el femenino. Eso me lo comentaste ya, que el senior va a entrar en principio en Liga Nacional, corrígeme tú. Estamos en Primera Es donde Nacional. estabais, no ha habido ningún movimiento. El equipo femenino. El equipo femenino el año pasado jugó en provinciales y en principio seguiría Sigue en en esa provincial. categoría. Nosotros tenemos un equipo bastante joven, y creemos, por lo menos así lo creo yo, que lo ideal es ir yendo pasito a pasito y que nos vaya poniendo la categoría o la capacidad de nuestros jugadores o de nuestra dirección en la liga que nos corresponda. Y a día de hoy la que nos corresponde es esta. En algún momento, que bueno, precisamente Antonio me ha dicho, vengo de una reunión, ahora te digo, creando un proyecto, pues bueno, muchas reuniones hacen falta. ¿En algún momento se ha puesto sobre la mesa pagar para que el equipo estuviera en una categoría superior? Este primer año, el equipo del Cádiz, Club de Fútbol, absorbiendo al Esas Puerto Real. opciones ¿Está contemplado? existen, porque además este año, bueno, pues ha habido alguna plaza, ha habido demás, pero nosotros no lo hemos valorado, ¿eh, Dani? No se ha valorado. ¿Por qué? Cuando ha habido plazas porque creemos que nos iba a dar menos cosas positivas, porque como te digo, el equipo es un equipo muy joven, un equipo en construcción, un equipo que el año pasado ya en Nacional empezó a obtener resultados en la segunda vuelta. Es cierto que compitió durante todo el año, pero en la primera vuelta no llegaban los resultados. Entonces, dentro de que la idea nuestra era seguir con la base del año pasado, más tres, cuatro refuerzos, no veíamos oportuno el dar ese salto que a lo mejor nos iba a llevar
a volver a los inicios de la temporada pasada. Entonces, este año el proyecto es muy ilusionante, no nos pone en tope de nada. Si el equipo, si el día de, bueno, no sé, dentro de 4 años tiene que estar el LEP, puede estar al LEP, pero si entendemos que tiene que partir de una base sólida inicial, nos puede dar más cosas negativas querer dar un salto sin la plantilla adecuada que ir este año creciendo, que creo que podemos competir en esta categoría. Tenéis la experiencia del año pasado, como comentaba, habéis visto lo bueno y lo malo, se ha sufrido, aunque luego se acabó bien, pero claro, no queréis volver a repetir ese sufrimiento, queréis asentar al equipo, ¿me entiendo? Exacto. Es decir, si este año nosotros hubiéramos estado a lo mejor entre los 4, los 5 primeros, pues a lo mejor te planteas otras cosas, pero nosotros es que en la primera vuelta, es cierto que hemos perdido muchos partidos de poco, pero hemos estado ante penúltimo, penúltimo. Luego ya llega una segunda vuelta muy buena donde se refleja pues el trabajo, el crecimiento de los jugadores, y eso es lo que nos tiene que hacer ver si este año somos capaces de competir desde el principio. Totalmente, Antonio. Te saludan por el chat, te dan cariño, calor, ánimo. Te dicen de todo y a mí seguro que me dirán algo. Te voy leyendo un poquito si te parece bien. Te saluda, bueno, te han saludado de antemano, que estaba yo. No me ha dado tiempo a poner el regalo que le ha llegado al último suscriptor del último concurso. Luego lo pongo, para que todavía no entra en el chat. Si entra, lo pongo y si no, pues lo pongo el miércoles. Tampoco hay prisa. Te han saludado, Jai, por ahí, pásatelo en 23. Ha venido Príncipe 79. Ha venido, ostras, ha venido Santi Chanti5, que está suscrito, me ha dicho. Escalador 86, buenas noches. Dice el Príncipe 79, porque el miércoles cambiamos esto es drástico, cambiamos y hablamos de cricket. Dice el cricket, el único deporte que puedes perder con 400 puntos. Primera intervención en el chat de Mar 10, FR4, que ha dicho un hola y ha soltado 300 cuculuchi puntos así del ala para soltarte un aplauso. De categoría. Pásatelo en 23. Un abrazo fuerte para Mario. Grande. Ese Mar 10-FR4. No sé si es Mario o María. O María. La tienes Mario, controlado, Mario. ¿no? Pásatelo en 23. Dice todo el amarillo. Pues sí, hoy estamos con todo el amarillo. Hoy, ya ves, Cádiz a Bueno, aquí muerte. esto genera mucho revuelo, Dani, porque al ¿Ah, final, sí? bueno, pues No me digas. la provincia es cadista. Bueno, en líneas generales, el Cádiz es un club que cae muy Sí. bien, cae simpático. Entonces hay mucho, mucho meneo, mucha historia, mucha incertidumbre, muchas ganas de que el proyecto salga bien. Entonces, todo lo que la gente te transmite es muy cariñoso, es muy gratificante. Y te anima, te ayuda mucho bueno, pues a ponerle ganas, hora, empeño a lo que viene por delante. Si te digo en qué tanto por ciento de sinceridad has venido todo el programa, ¿tú qué tanto por ciento me dices? Porque te voy a hacer De una pregunta y sinceridad quiero mía. saber, sí, ¿con qué tanto por ciento de sinceridad afronta el programa? Es No, para no, preguntarte yo una vengo cosa. a pecho descubierto, al 100%. 100%. ¿Todo ha sido positivo? ¿Hay algo negativo que haya generado la creación de esta sección de baloncesto en la provincia en general y en Portarreal en particular? Pues no tengo constancia de que No haya tienes nada constancia. negativo en Dani, Es porque decir, no, el hecho de esta vinculación con el Cádiz no ha afectado a otras secciones, no ha. ¿comparten categoría con algún otro equipo de Cádiz? El Cádiz. Bueno, este año vamos a tener derbi. Este año El vamos a Gades es tener el que derbi. está o no. No, el Xerez Deportivo, El que siempre ha Xerez. sido históricamente el Claro, bueno, no pues es lo el mismo. derbi del fútbol. Era el Cádiz-Xerez, como sería el Betis-Sevilla, Claro. pero bueno, yo creo que lejos de que haya traído cosas negativas, va a traer cosas muy bonitas a la grada. La competitividad, ¿verdad? Es que te lo cuento, porque ya en el chat ha empezado a pasar el 23. También hay allí un Cádiz CB. Todo viene porque, a ver, la semana anterior hemos estado hablando de que, bueno, en Jaén se ha creado una sección de baloncesto a partir del Jaén de Fútbol Sala. Y se ha creado y se ha ascendido directamente a EVA, a ese equipo. Y va a coincidir con el Jaén Club de Baloncesto, que hasta ahora era el que tenía esa plaza, por méritos propios. Pero claro, eso no ha sentado muy bien. Entonces, por eso quería trasladar a la gente que nos está siguiendo, si
hay alguna coincidencia, pero claro, la única coincidencia es que un equipo de Jerez, que precisamente era el derbi por antonomasia de la provincia, o sea que no es... Claro, es que, a ver, no no creo es lo que mismo. Pueda haber ninguna controversia en el sentido de que a día de hoy no ha cambiado nada. Es decir, Sí, igual. lo que ha absorbido es un equipo senior, seguimos en la misma categoría, no Efectivamente. hemos comprado ninguna plaza, el grueso de los jugadores va a ser lo Va mismo a ser porque lo era la mismo. decisión, era la idea y la decisión que teníamos el cuerpo técnico y la queríamos mantener. Los jugadores que han venido, pues ya los conocíamos y se animaban al proyecto. Entonces, por así decirlo, no hemos pisado o no hemos emplazado a nadie con la creación del Cádiz de baloncesto. Nosotros seguimos en la misma categoría, no le hemos quitado la plaza a nadie, no hemos dado un salto en ese sentido a nivel deportivo, sino que bueno, que el proyecto tiene otro color, en este caso amarillo-azul, tiene una repercusión porque no deja de ser el Cádiz Club de Fútbol y en mínimos detalles, pues, Pablo Piz me pregunta por la equipación, por ejemplo, ¿no? Que ¿Cómo la va a gente le llama ser? la atención tener ¿Cómo va a la ser? equipación Ya del que le... Cádiz de baloncesto, va a Oye, ser la primera vez en la historia. ¿cómo va a ser? Blanca no Amarillo-azul. creo, ¿no? Amarillo-azul, claro. Mira, pasa de 23. Dime, dime. Y entonces eso, dentro del revuelo que genera pertenecer ahora al Cádiz, pues nosotros vamos a seguir teniendo nuestros piececitos en el suelo y sabiendo que el año pasado fue un equipo que disfrutó de la competición, sufriendo la competición. Totalmente. Como lo que es el Cádiz, siempre sufriendo. Claro, nosotros no vamos a jugar a El Champions. ADN. Bueno, pásate los medidores, no sé si no estaba en el momento que lo has dicho, pero pregunta si tienen categorías inferiores. Has dicho antes que sí, que mantienen las categorías inferiores del Puerto Real, ¿correcto? Exacto. Este primer año, aquí me pierdo un poco, ¿eh? Porque, bueno, yo tengo mi parcela de Bueno, lo entrenador que y lo sepa, que Antonio. trabaja la Sí, sí, junta sí, sí. directiva y demás, Lo ¿vale? llamamos al director Pero deportivo otro día. este primer año solo van a estar las categorías senior y la idea es ir creciendo hacia las categorías de formación. Efectivamente. Antonio, has comentado antes que ya venías de entrenar el año pasado, pero bueno, a mí me ha hablado antes que, bueno, por un amigo que tengo yo que por lo visto jugó contigo, que tú eras el capitán de la Asociación Deportiva Portuense, que tú has jugado, me has comentado, en Cazorla, has jugado en Jaén, has sido jugador. ¿Cuándo empiezas tú a entrenar? ¿O cuándo te viene a ti la idea de entrenar? ¿Cuándo quiere Antonio Felipe entrenar? ¿Cuando ya eras jugador o hasta que no terminaste de jugar? No, no, durante años se compagina, ¿eh? Sí. Porque al final, bueno, yo hice INEF en Granada y allí, por suerte, los dos profes que yo tuve en aquel momento eran dos grandísimos entrenadores, como son Daniel Pintor y David Cárdenas. Entonces, casi que te van llevando de la mano al 50% de lo que te enseñan como jugador, como lo que te enseñan como docente, formador, monitor. Entonces, bueno, cuando yo me vuelvo de Granada, sigo jugando, pero ya empieza uno a tener sus coqueteos con categorías de formación. Entonces, durante varios años sí he compaginado ambas cosas. Luego volví solo a jugar a baloncesto y cuando ya hace 4 años decido parar de jugar, creo, 4 o 5 años, y ahora solo me dedico a entrenar. Tú has tocado también esta, bueno, esta división, esta categoría, la nacional. Sabes mejor que yo, seguro, cómo tiene que comportarse un jugador. A la hora de trasladar tu filosofía a los jugadores, si pusiéramos en un escalón tus tres premisas, primera, segunda y tercera, ¿me las puedes describir? Las tres premisas que tú le quieres marcar a tus jugadores para, digamos, trabajar esta categoría, que no es fácil. Bueno, yo no sé si algún jugador mío estará viendo la entrevista, que Vale, mejor sí, vale. pero me gustaría que todo, cuando me ha hecho la pregunta esta, lo primero que se le venga a la cabeza sea compromiso. Ha sido siempre una máxima a la hora de confeccionar una plantilla.
Y bueno, aquí en el baloncesto amateur o semi-amateur, donde muchas veces tienes que compaginar con otros trabajos y demás, pues para mí que haya ese compromiso es fundamental. Tengo claro que un equipo comprometido te va a dar más días de entrenamiento, por lo tanto la mejora va a ser mayor. Y para mí eso es fundamental, Dani. Y he perdido a jugadores y jugadoras por no tener la certeza de poder contar con ellos al 100%. Y me he declinado por jugador a lo mejor de un nivel menor o con menor experiencia, porque sabía que con ese trabajo comprometido de día a día, semana a semana, iba a conseguir más rendimiento. A partir de ahí, compromiso, Compromiso, sacrificio, y si sacrificio. ya luego encima tienen talento, pues bienvenido sea. Creo que por suerte en Andalucía, el talento está dentro del ADN del deportista andaluz, porque es Flora. sinvergüenza, es cara dura. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tú Te miras las pillo. categorías inferiores. Claro, sí. Tú miras las categorías inferiores de las selecciones andaluzas y en minibásquet casi siempre estamos peleando por tocar medallas. Es decir, que ese desparpajo, talento, esa sinvergüenzonería ya la traemos. Entonces ya te digo, que se han comprometido, que se han sacrificado y tengan claro que el equipo va por delante de ellos, y si encima ya tienen talento, pues perfecto. Entiéndase sinvergonzonería desde el punto de vista deportivo. Yo te entiendo, que a lo mejor quien no entienda, que no entienda. Es esa capacidad de, ante la adversidad en una cancha, pues saber sacar partido de alguna manera por el bien del equipo. Siempre dentro de, voy a decir, dentro de lo que te permite el reglamento o de lo que no te prohíba el árbitro. Porque el árbitro está Exacto. para ver, pero claro, todo no lo puede ver. Sí, totalmente. Porque tú y yo hemos sido Al jugadores y final. en algún punto hemos tenido que decir, seguro, ¿no, Bueno, Antonio? yo he jugado contra Pivo, Hombre. que mis jugadores me han dicho que no paraban de agarrarlo y el otro jugador acaba con cero faltas. Habrá Eso que lo quiero hacer lo mi equipo. mismo. Eso lo quiero mi equipo. O Si si tiene la capacidad de sacar ventaja sin que el árbitro lo vea, tú pues bienvenido imagínate. sea. Imagínate que me toca a mí defender a Nacho Ping. Por favor, yo no puedo defender a Nacho Ping. Algo tengo que hacerle. Claro. Te Hay que pregunta. buscarte la fórmula. Claro. Sí. Te pregunto por el chat. Santi Chanti5. Dani, ¿son ciertos los rumores que te han visto correr por la caleta para jugar? No, 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 no. Además, yo llevo retirado, Antonio, se lo digo también a Santi Chanti, llevo retirado 11 años. Mira que había intentos de que yo vuelva. Yo ya, como el que cambia de acera, ya no vuelvo. Yo ya estoy yéndome a correr, es verdad, pero para volver a jugar lo tengo complicado. Ya ni siquiera para entrenar, Antonio. A mí muchas veces me lo ha dicho también. Quiero entrenar, digo, joder, es que si me pongo a entrenar me dan esa gana de querer volver a jugar. ¿Tú has sentido esa falta de ese no querer, ese desarraigo de no querer soltar del todo y que el entrenar no te lo haya quitado? O sí, o tú entrenando ya has dicho, mira, con esto cubro ese no poder jugar que yo siempre se echa de menos, ¿no? Pero Mira, Dani, ¿sabes qué pasa? Que yo como jugador me lo he pasado muy bien. que Y yo. lo he disfrutado muchísimo y tengo la fortuna o la suerte de que siempre coincidió en vestuarios espectaculares. Entonces, yo el día que dejo de jugar, que además lo dejo en tu provincia, que juego en Martos, ¿Ah, sí? pues ese mismo día no he vuelto a jugar a baloncesto. Nada. Días muy contados, muy sueltos. Alguna pachanga, pero a lo mejor entre pachanga y pachanga hay un año y medio de por medio. Porque tengo claro que sea de la categoría que sea, si cojo esa inercia de entrenar, ya te va a generar la duda de jugar o entrenar. Pero al final, el que ha jugado se divierte mucho jugando. Entonces, no sé si me han entrado esa cana porque no me he puesto a prueba. Ahora estoy Bueno, corriendo por la caleta como tú. no llego a la caleta. Vivo extramuros. Pues, si alguien que sea de Cádiz sabrá de lo que hablo, pero claro, Eres beduino. soy beduino. Soy beduino, lo tengo todo. Yo las cuatro C no las reúno. Aquí cuatro C, para quien no sea de Cádiz, es ser caletero, ser capillita, ser carnavalero. ¿Y cuál era la otra? Ser cadista, ¿no?
Claro. Cadista Ahí lo soy, tienes. pero claro, ahora si traigo a alguien del Jerez me va a decir, una mierda, que tú eres cadista. A ver, Antonio, dime desde tu punto de vista, desde tu punto de vista, ¿qué le ha faltado este año pasado al equipo del Puerto Real para lo que me has dicho tú antes, para sufrir en la primera, para no haber sufrido en esa primera fase de la temporada? ¿Qué le ha faltado? ¿Qué crees tú que Vale. de qué ha adolecido el equipo? A ver, nosotros es que en la primera vuelta, en los 6 primeros partidos, perdemos 5 partidos por menos de 3 puntos. Entonces, yo siempre que el equipo pierde de poquito, me echo mucha culpa a mí, porque, bueno, pues si he perdido de 20, tengo menos margen de maniobra, pero si he perdido de 2, 3 puntos, he podido tener margen para cambiar ese sino del partido. Pero es cierto que el equipo era muy joven, que en nuestro equipo solo había, creo recordar, un jugador que hubiera jugado en Nacional, porque es cierto que teníamos niños que habían debutado en Liga EVA, pero como jugadores juniors, que no iban a ser lo mismo. La plantilla era entera nueva, con muchas dificultades en pretemporada. A nosotros se nos lesiona el base titular una semana antes de empezar la temporada, y, no, y el pívot que teníamos, que había jugado más minutos en pretemporada, deja el equipo el martes antes de empezar la temporada. Entonces se van juntando varias cosillas, principalmente inexperiencia de la categoría, desconocimiento de la categoría y posiblemente del grupo. Y eso nos llevó a que nos costaba mucho trabajo jugar los minutos finales. Jesús, que es mi compañero. Mi compañero en el equipo y yo hemos hecho mucho trabajo sobre gestión de grupo, de saber gestionar y con el marcador en contra, de saber gestionar que los partidos duran 40 minutos, porque teníamos unos altibajos muy, muy grandes. Es más, de esos 6 primeros partidos que perdemos 5, al que le ganamos es a un equipo que era de los favoritos para el ascenso. Pero claro, un partido que sale bien, que vamos siempre 12, 14, 15 puntos por arriba y ahí jugamos cómodo. En el momento que los rivales se nos acercan o se nos ponían por encima, ya ahí nos costaba más trabajo. Pues bueno, se ha ido trabajando, se ha ido trabajando. Se le ha hecho, no es fácil con un grupo nuevo hacerle ver que la idea de juego es la correcta si los resultados no llegan. Pero también te digo, pocos grupos de jugadores me he encontrado con tantas ganas por trabajar en pro del equipo, por mejorar, que el que he tenido este año. Y eso ha hecho muy fácil el hacerles creer una idea de juego que encima en la segunda vuelta ha venido refrendado con muchas más victorias. Entonces hemos acabado con muy buen sabor de boca. Te leo el chat, Antonio. Te dice el Por favor. Príncipe 79. Los que hemos leído el asedio de Reverte lo entendemos, aunque no seamos de Cádiz. Pues ya está. Yo, todos nos habrán leído el libro. Jaén lleva así 50 años. Los de Phoenix son unos flojos. Porque a ver, me han dicho. A ver, yo tengo aquí hecho una promesa que cuando los Phoenix Suns. Yo es que soy muy de los Phoenix Suns. No tengo ya los pantalones puestos porque tuve que mudarme. Pero tenía los pantalones colgados. Por eso me voy a los cuelgo de aquí, que tengo sitio. Y los tengo gafados, porque llevo diciendo 2 años que si ganan el anillo, vuelvo a jugar. El primer año fue increíble, porque estaban para ganarlo y fue decirlo, iban ganando 2-0 a Milwaukee, creo, y acabaron perdiendo. Y el año pasado los gafé también. Nos han dicho por aquí, ha llegado el 79. Félix lleva 31 años, uy, 31 días seguidos a 43 grados. La apuesta de que no ganan es segura. ¿Verdad? Con esos 43 grados, dice, en Jaén llevamos así 50 años, los de Félix son unos flojos, dicen por aquí. Dice, pásatelo en 23, algo que no se está haciendo bien en Jaén. Dice, ¿qué necesita el Príncipe 79? ¿Qué necesita un equipo joven para sentarse y no ser un caladero de equipos más poderosos? Bueno, pues buena pregunta, porque esa fue una de las grandes dificultades del año pasado. En Cádiz había 5 equipos en Liga EVA. 5 equipos en Liga EVA. Entonces, crear un proyecto nuevo en Primera Nacional con 5 equipos en Liga EVA es complicado. Bueno, pues al final que crean en tu trabajo, que hacerles ver la importancia de que el jugador joven lo que tiene es que jugar, Tiene que que no jugar. importa muchas veces la categoría. Yo pongo siempre mucho el ejemplo del Granada.
Y yo recuerdo Junior de Granada, que subían a Senior, y bueno, el que tenía talento iba a EBA, pero el que no iba al Provincial. Pero lo que tenían claro es que tenían que jugar. Minutos. Entonces, bueno, hemos hablado antes de Daniel Pintor y David Cárdenas, pues tengo una frase de Daniel Pintor y él siempre nos repetía, entre los 18 y los 23 años, el jugador lo que tiene es que jugar. Entonces, bueno, pues hemos tenido jugadores que han creído en esa idea. Hemos tenido otros que a lo mejor han preferido probar en cotas más altas, pero por ahí ha ido un poco la idea en la confianza de que se va a trabajar, que se va a trabajar bien, en la confianza de que todo el mundo va a tener su oportunidad. A mí me han criticado algunas veces que he roto demasiado, pero bueno, al final los resultados me daban esa frescura y bueno, pues si perdíamos muchos partidos en los minutos finales, imagínate si llegábamos más cansados. Entonces, bueno, a los jugadores jóvenes la idea que se les ha transmitido es que aquí van a tener minutos y que sí van a poder desarrollar. Antiguamente existía una sección que era la sub-21, que ya no existe y por el camino se pierden muchos jugadores y nosotros hemos intentado que todos esos jugadores jóvenes que iban saliendo tengan esa oportunidad de seguir jugando. Hay que rotar, hay que confiar en el que te da trabajo, no solo en el bueno, sino en el que sabes, como ha dicho antes Antonio, el que se compromete, en el que sabes que aunque no tenga tanto nivel, pero sabes que te va a dar trabajo hasta final de temporada. Y yo sé bien por qué lo digo. Antonio, ¿cómo va? Estamos terminando. Genial, ¿Sí? genial, muy, muy cómodo. Pues mira, te voy a ir haciendo ya el reto del programa. Venga, eso es lo que no me ibas a contar. Claro, es que sí, pero sé que tú eres resolutivo, te va a costar nada. Pero te digo una cosa, antes de seguir, a Daniel Pintor lo tanteé, intenté invitarlo, ni no ha querido, vamos, no ha querido, ni me ha respondido. Yo me gustaría que los conocéis le dorarais un poquito la píldora, que aquí no matamos a nadie. Y si no, pues no pasa nada. Pero claro, a mí hace un año me lo pidieron y yo intenté buscarlo, pero cuando lo encontré, pues no, le pillé. No sé cómo le he pillado porque ya te digo, no he tenido contestación. Pero ahí lanzo el guante. Aquí en directo, donde Daniel Pintor, queremos escuchar su sabiduría, su sapiencia y todos sus conocimientos de baloncesto. ¿Te han chivado algo de Daniel Pintor o me lo has No, preguntado por no, casualidad? no, no, no. Es que aquí han hablado mucho de Daniel Pintor y hombre, si hablan de alguien que mucha gente no lo conoce, yo trato de venir. ¿Por qué? Te trato de hacer por invitarlo, pero ¿por qué me dice eso? No, 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 Porque no, es no, ha que coincidido. tengo muy buena relación con Ah, él. Es sí, decir, no, que no, durante no, mis 5 años en hombre, Granada, bueno, si pues me la has era nombrado tres prácticamente veces, mi digo, padre granadino. aquí algo sabrá. Entonces, como con Pablo funcionó y esto está hoy aquí, pues yo lo lanzo. Ya está, ya te digo, no sé si le pillé en mal momento, pero ni siquiera tuve contestación. Pero bueno, que no pasa nada, que yo lo perdono. Que puede venir cuando quiera, Intentamos. que está invitado. Antonio, voy con el test o el reto, como dije Venga. que lo iba a llamar a partir de no sé qué momento. El reto es que yo te digo y tú me dices, tan fácil como Venga. eso. Lo primero que te venga a la cabeza, lo mejor. ¿Qué quieres decirme lo más favorito? Pues lo más favorito, lo que más odies, lo que más te guste. Lo que te salga del mismísimo corazón, ¿vale? Me tienes que Vamos decir una canción. Mejor dicho, me tienes que decir tu canción. allá. Uf, una canción. Te he matado. Venga, pues me voy a acordar de mis amigos, pobre diabla. Pobre diabla. ¿Esta es la regotonera? Exacto, viaje a Cuba de fin de estudio. Dios. Pobre diabla. Sé cuál es. Y sé cantarla. ¿Qué tiene pobre diabla? ¿Qué tiene esta canción? Para ti. Tiene muchos recuerdos Tiene un viaje de de una estudio, ha dicho. época muy bonita. Bueno, pues fue el viaje de fin de estudios de mi facultad y todavía 18 años después, cada vez que alguien sale y la escucha, pues se preocupa de buscar un altavoz para mandar un audio al grupo. ¿No será la canción que suena en el vestuario o en el futuro No vestuario entro en de Cádiz Club de Fútbol? No lo acepto. Vestuario. ¿No? Bueno, entro en vestuario, entrada en la charla, pero no entro ni con música, ni después del partido, ni vestuario de los jugadores. ¿Esta temporada pasada te consta que haya entrado el altavoz? Mejor dicho, No, no. no sé, Entra el iba a decir altavoz. tocadisco, pero eso está un poco ya desfasado. No te Y tú. consta. No, 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 no. El altavoz entra.
El Entra. altavoz entra y el altavoz sale. Es Entra y decir, sale. sale a la primera parte del calentamiento, sale al vestuario y ya, una vez que entro yo en vestuario, Total. entramos Jesús y yo en vestuario, ya la música se apaga y ya empezamos a preparar el partido. Ha sido hablar de pobre diabla y entra en el chat. Pira 80, buenas noches, Pira 80. Una pobre diabla, pero encantadora. Ha llegado justo para el test, imagínate. Mazapanel 80, hola a todos. Esta es la hora, Antonio. Nos quedan 5 Perfecta. minutos, pero esto es como cuando remonta el equipo. A última hora, arre que es tarde y queremos remontar. Nos quedan 5 minutos, Antonio. Una palabra que defina pobre diabla. Felicidad, Felicidad. alegría. Alegría. Venga, dime una película, Antonio. La que tú quieras. Una película. Me gusta mucho El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Creo que no la he visto. ¿Nos puedes desenmarañar un poco el secreto de sus ojos? ¿En qué consiste Bueno, esta pues película? Sin destripar el final. es una película hispano-argentina. Bueno, la vi con un amigo que iba mucho al cine con él. Y bueno, trata de una historia de amor con un asesinato que se desenvuelve de una manera. Ostras. Es que no te quiero hacer No, no, spoiler. no, no. Está bien, está bien. Nada, la justicia no hace justicia Ah, está, y está. Un el corazón drama, la hostia. hace. Juan José Sí, drama Campanella, gordo. madre mía, Ricardo Darín, ya está, ya está. Creo que la he, ahora Exacto, sí creo que la he exacto. visto. Dice Ricardo el Darín. Príncipe 79, gran película. Ostras, peliculón. Secreto de sus ojos. Dime qué significó esta película la primera vez que la viste tú. Para ti. ¿Algo te aportó esta película que tú dijiste cuando la viste? La bomba. Bueno, pues al final es la fuerza que puede llegar a tener un sentimiento, ya sea de pareja, familiar, bueno, pues la capacidad que puede llegar un sentimiento a aflorar, pues, otros que en teoría no serían los más correctos. La Pero fuerza de un sí. sentimiento, Antonio. Estamos dejando al chat Qué patidifuso. intenso, ¿eh? Qué Dios, intensidad. sí. Bueno, si tú supieras El año que aquí. viene. El año que viene saco un romancero. Tú no sabes. Aquí, bueno, y ya la gente está menos. Ya la gente está menos. Ya que al principio de esta parte llorábamos y todo. Ahora yo porque le estoy quitando un poco el hierro. Pero en esta parte yo ya he lagrimeado otras veces. Una mítica escena en el campo de Racing de Avellaneda, dice el Príncipe 79. No sé cómo la rodaron. El secreto de sus ojos. Un libro, Es Antonio. cierto. Es cierto, ¿te Un acuerdas, no? libro. Perdona, ¿cuántas veces la has visto? La del secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. He visto unas cuantas, ¿eh? ¿Cuántas pueden ser unas He visto cuantas? unas cuantas, te podría decir cinco a lo mejor. Cinco a lo mejor. He visto unas cuantas. Hostia, un libro. Un libro, Antonio, tu libro de cabecera. Bueno, pues Vea que está entrando leerle la un peña. montón. Leer leo mucho, pero venga, el perfume, por ejemplo. Mira, ahora mismo Ostras. me coge. Antonio. Recomiendo a la gente esta trilogía. Ay, no se ve. Estoy leyendo una Póntelo, a ver si trilogía delante de de. la cara se te ve. Ponlo delante de la cara. Ahí. Bueno, no se ve, déjalo. Ah, sí se ve. Loba ¿Vale? Loba Negra, Negra. es una trilogía. Y está bastante guay. ¿De quién Es una es novela Loba Negra? de Juan Gómez Jurado. Juan Son tres Gómez libros. Jurado. Y es una trilogía muy chula. Pero has dicho primero el perfume, que es un libro que ya han dicho aquí. Antonio. Además que es un libro que no tenía ni idea y que lo leí porque lo recomendó en una entrevista cuando yo ¿Ah, sí? era más jovencillo, Alberto Herrero. Y Anda. me lo leí solo porque lo recomendó él. El perfume. ¿Lo has leído solo El una vez? perfume. Solo una vez y la película la he visto un par de veces. Vale. Dime una palabra que para ti defina el perfume. De Patrick Süskind. Intensidad. Intensidad. ¿Crees que lo volverá a leer? No. No. Intenso hasta no volver a leerlo. Entra Exacto. Darolonino. Aquí el primero que entra y escribe en el chat se lleva un punto. Me pasa a engrosar una clasificación para luego el concurso y demás. Acaba de entrar Darolonino y dice, pole. Pues sí, ha llegado justo a tiempo. Ah. Darolonino, quédate que tienes que elegir formato, que tenemos concurso el miércoles. Dime, Antonio, que me queda un sitio, un rincón. Me tienes que decir
Tu lugar. Cuidado, ¿eh? Pues Zahara de los Atunes. La bueno, hija. Tengo varios. Venga, pero venga, Zahara de los Atunes. Voy a Uno barajar solo, eso. Piénsatelo. Zahara de los Atunes. Zahara de los Atunes. Vale, en Zahara de los Atunes hay un rincón que tú sabes perfectamente cuál es, que me lo vas a dibujar. ¿Qué tiene ese rincón de Zahara de los Atunes que tú cada vez que vas no tienes en mente y quieres ir a ese sitio, a ese rincón? ¿Qué ves en ese rincón? Tú lo tienes ahora mismo, ese rincón. Bueno, ¿Qué ves? Me da mucha calma, calma, mucha paz la playa de Zahara. Bueno, también suelo relacionarlo con tiempo. Pues yo no vivo allí, con ocio, con estar de descanso, con vacaciones. Es un sitio que a mi familia le gusta mucho, por lo tanto me hace feliz el compartirlo con ellos. Y luego creo que es un ambiente muy agradable. Hay buen rollo. Buen rollo, en definitiva. Dice Pira 80, uff, yo no pude terminar ese libro. ¿Es durito? ¿Es fuerte? Es fuerte. ¿No lo has leído ni has no, visto no. la película? Yo no. Yo estoy aquí, yo hago el programa para esto, para aprender. Pues fuerte. Para Es leer libros. ¿Pero cuál? ¿El del perfume o el de la loba negra? No, no. El perfume, porque es en el que nos hemos centrado. Bueno, pues, Pira ha dicho uff, y yo ya ahí me he perdido, pero creo que ha sido el perfume. Y cuando ha dicho es intenso, creo que libro, es el perfume. Hay que terminarlo. Mira, al final contiene lo mejor. Bueno, Antonio, yo ya he terminado. Este es el programa. Te dejo un minuto para que digas lo que tú quieras. Pero un minuto que Juanito y Arzaba se nos fue a 2:30 y al final se cortó tú y no pudimos continuar. Este es tu minuto. Yo me callo. Venga, pues nada, Dani, darte las gracias por haber contado conmigo, por darle visibilidad al nuevo proyecto del CAI. Y bueno, no sé si me habrá saludado mucha gente o no por el chat, pero darle un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Pues mira, te han saludado los y que yo... Bueno, espero verte en la grada este año. Hombre, espero ir, que me invitó Antonio a un entrenamiento, espero ir a un partido, espero ir a tantísimas cosas... Que yo cuando lo digo lo cumplo, pero lo que me gustaría es ir no a uno, me gustaría ir a muchos. Está ahí al lado, los partidos van a ser en el Puerto Real. O no, 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 ¿dónde van a ser los partidos? Este año en Puerto Real, de momento. En casa se juegan en Puerto Real, ¿no? Lo tengo ahí al lado, por Dios. De casa en Puerto Real. No puedo yo escapar. Que en el chat, ya te digo, hay gente más tímida y menos tímida. Yo te he leído todo lo que te han escrito en el chat. Los que no se han atrevido, pues... Qué pena, pero bueno, hasta ahí ha llegado el chat. Antonio, yo te agradezco mogollón que hayas venido con nosotros, que hayas echado un ratito, que espero que el proyecto vaya lo mejor posible, ¿vale? Que esta no sea la última vez que venga, que sea porque el proyecto siga adelante. Muy bien. Pues ¿Vale, nada, Antonio? Cuando quieras tienes en Puerto Real tu casa. Estoy allí, en cuanto empiece la temporada, bueno, yo es que soy muy de eso de decir, de no ser cenizo. Si veo que el equipo va bien... Espera que pierda. Y si pierde, voy. Para que remonte. Yo para eso soy muy cenizo. Bien, bien. Bueno, Antonio. Bien. Muchísimas gracias, ¿vale? Un abrazo, ¿vale? Muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Despedimos, Antonio.